Hello, hello, good evening, good evening. Hello, class, how are you doing? How's... Good Good evening, Ana Elizabeth. Good evening, Jesús Sánchez. Good evening, good evening, José teacher. Gómez. How... Good evening, teacher. Hey, how are you? I'm very fine, teacher. Great. Good evening, teacher. How's it going, Jairo? How's everything, Jairo? Don't understand. When I say, how's it going? It's the same as to say, how are you? It's the same. How's it going? How's it going? Like, como le va? How's it going? Very good. How's it going is like to say, como le va? You can say everything okay, everything going well. No. Yeah. Everything under control. Escrito es más fácil entenderle que escuchar. Right, right. My, because it's French. When I speak it. Okay. Well, welcome to our third week class. Okay. I really hope you guys had a wonderful weekend. Today we are going to start unit number 3. And I really hope that you had some time to review. If not, well, we're gonna do it today, okay? So I'm gonna start by checking the attendance. Narciso, welcome. I can see you are preparing. Harrison is there. Marlene, good night. Okay, Ana Elizabeth Alegría and Ana Elizabeth Ura are ready. And we have Eric, I think is there. Adrián, Gabriela, and Catherine Patricia. Well, thank you so much, guys, for being on time. Remember how important it is to be connected at 8 sharp, like o'clock, no more, no less. Okay, so I'm going to start checking the attendance first. Let's see, the first one on the list, we all know who the first one is. And this is Adrián. Adrián, hello. Present, teacher. Thank you so much. Good night. Good night. Wow. You know, okay, good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. En buena onda, ¿verdad? Traéndose solo para que no lo vuelva a decir. Que lo, al final me lo dice Adrián, okay? Good night, teacher. Okay. Sorry. No problem. I know we're learning, okay? Okay, so let's continue. Ana Elizabeth Alegría. Present, teacher. Thank you, Ana. How are you, Ana? Fine, and you? Ready for a new week? Yes, I'm good. Ready for a new week? Very, 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 very well. Yes. Nice to hear that. Ana Segura? Present, teacher. Thank you so much. Let's keep going. Narciso? Present, teacher. You, Carolina. Good evening. Carolina Guadalupe. David Antonio. Present, teacher. Thank you, David. How are you? How was your weekend? Fine. Nice to hear that. Thank you. Nice to hear that. Okay, Eric Arnoldo Cuellar. Present, teacher. Thank you so much, Eric. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Gabby. Georgina? No, okay. Gerson Manuel? Present, teacher. Thank you. Henry Vladimir? Henry? Henry is not connected. Jairo? Present. Thank you, Jairo. Jesús Antonio? Present. Okay. Present, teacher. Thank you, Jose Alberto Gomez. Present, teacher. Thank you, Ruben. No, okay. Catherine Patricia Cardoza. Present, teacher. Manuel is not here, right? Sent a message. Maria Julia. Present, teacher. Thank you so much.
Marvin Omar. Present, teacher. Thank you. Rafa. Present, teacher. I saw Rafa. Hey, Rafa, how's it going? How's everything? Hi, teacher. Hi, how's it going? How is it going? Claudia, Karina? Claudia? I don't think she's connected. Cristina? Present, teacher. Teacher, yo voy a estar ahorita escuchando nada más porque estoy en una reunión de trabajo. Thanks for letting me know. No problem. Thank you so much. Marlene Nicole. Present, teacher. Thank you, Marlene. Thank you so much. Okay, class. So welcome once again. It's our new week. It's a new unit. And well, I'm so glad to be here, like I said at the beginning. And we are going to start with unit number 3. Okay. Just a friendly reminder, un recordatorio. Please, we have to be connected for, remember that the attendance is 80%. Ok, tenemos un 80% de asistencia que es mandatory. So please keep that in mind. Remember that, ok. Agradezco a los que completaron los quizzes y also the homework y el meter. Ya en la semana anterior, ya las notas fueron reportadas. Algunos que, si aún no las ha completado, por favor asegúrese de hacerlo. That's mandatory. Y una vez más, acuérdense que esto va haciéndose day by day para no acumularlo al final de la semana y siendo un poco cargado, ¿okay? Bueno, hablar de un tema como el que vamos a discutir en esta sesión es un tema muy interesante y súper útil en la vida cotidiana porque vamos a utilizarlo a pesar de que su naturaleza misma es una estructura que se utiliza cuando sea un progreso o actividades que están pasando en el momento, pero hay una utilidad que vamos a aprender ese día que es muy útil. También esa misma estructura la vamos a utilizar para referirnos a un tiempo diferente que no es el tiempo del presente. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué saben ustedes acerca de la estructura que vamos a estudiar este día, la cual hace uso de los gerundios del verbo que termina con ing, ing? ¿Qué saben de eso? ¿Alguna idea de cómo formulamos una oración? ¿Alguna idea de cuál es el uso que le vamos a emplear a esa estructura? Estoy hablando de ing form, que son los verbos que terminan con ing, ing. ¿Qué saben? Es ing, le puse D. Teacher, buenas noches. Good night. Good night. Good evening. Good night. Bueno, yo lo que sé es que son todos los verbos van conjugados con ing en ese caso. Entonces ese es un presente continuo, si no me equivoco. Uh-huh. Porque es una acción que estamos haciendo en el momento. Ok, sí estoy de acuerdo con usted. Si el verbo tiene ing, es conocido como presente continuous. Ok, ¿alguna otra idea? And thank you so much. Appreciate it. Ok, teacher. Uh-huh. La estructura, si no más recuerdo, lleva el subject más el verb to be, más el verbo, más ING. Ok, no sé si estoy bien. Sí, claro que sí, tiene toda la razón. Si yo digo, Jesús Sánchez, si yo digo, we is playing soccer, ¿está bien? Estaría mal formulado, ¿verdad? Porque no tendría, ¿verdad?, sentido. Uh-huh. ¿Cuál es el error en esa oración sencilla que acabo de mencionar? La falta del verbo to be. We are playing. Sería. ING playing. Si yo digo I am work every day, ¿qué detectan ustedes de error? ¿O está bien si digo I am work? Yo trabajo todos los días. I'm working. I'm working. Working. Working, ok. Okay. Okay. Entonces, ¿y algún otro uso que ustedes sepan de esa estructura
que vayamos a utilizar. Teacher, también que se utiliza el verbo ing en su forma positiva, interrogativa, no en su forma negativa. Correcto, tiene toda la razón. Lo podemos usar en los tres tiempos, ¿verdad? Affirmative, negative, and also in questions, ¿ok? Me parece. ¿Qué más saben? ¿Hay algo más que me gustaría? ¿Ustedes han escuchado cómo hablamos en futuro? A ver, denme algún ejemplo de cómo ustedes dirían en futuro. ¿Alguna oración? ¿Quién levante la mano y me da un ejemplo? Alguien. I will. I'm going to. Going to, dice María Julia. Ok, ¿alguien más sabe de otra manera? Usando will, teacher. Will, muy bien, María Julia. Tenemos dos aportaciones. Me acaban de decir el going to, para los que es nuevo eso, pues sí, tienen toda la razón. Bueno, la que mencionó el going to, be going to, es una manera de hablar en futuro. La otra es, permítame, vamos a ver. Be going to, la otra es will. Tiene, esos son dos, vamos a decir que son dos auxiliares, uno se considera incluso hasta modales, para hablar en futuro. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el uso de la estructura que ya me mencionaron ustedes, que es progresiva, para hablar de situaciones en futuro. ¿Cuál será la diferencia entre will, going to y el presente progresivo para hablar en futuro? Esa es la interrogante de esta sesión. El comentarles de que hay una diferencia marcada entre cuando utilizamos el progresivo para hablar en el futuro, porque se va a utilizar siempre y cuando hayan escenarios que podamos estén previamente incluso ya agendados. O la palabra en inglés es arrangements. Ya está incluso arreglado de cómo va a pasar este evento. Si ustedes me preguntan a mí de cómo vamos a... porque cuando hablamos de will y going to, a veces hablamos de probabilidades que suceda o no algo en futuro. Pero hablar del presente progresivo, la forma del presente progresivo para futuro, es porque algo hay sumamente, digamos, un 100% de probabilidad que eso vaya a pasar. Entonces, en cambio, si digo, I will go to the soccer match this weekend, probablemente ni vaya, ¿verdad? Si digo, I am going to play soccer, posiblemente vaya o no vaya, pero hay más probabilidades que will. Pero si digo, I am playing soccer this weekend, es porque hasta tengo la agenda ya hecha, ¿verdad? Que tengo que ir. Es como la probabilidad es mayor. Entonces, le voy a compartir pantalla y quiero que empecemos a dialogar y a crear nuestros propios ejemplos en el uso de esta estructura, que sin duda alguna pues es una de las más utilizadas, porque es de extrema, voy a mencionar extremo formalidad, porque son eventos. Quiero comenzar, antes de que ustedes me empiecen a compartir sus preguntas y también sus ejemplos, mencionándole, esta sesión vamos a estudiar, como le decía, Unit Number 3. ¿Okay? Me gustaría que Jesús me ayudara con el objetivo. Lea I will be aquí, por favor, y luego esto. I will be able to describe future work event. Thank you so much. Yes, I will be able to. ¿Podré? Describe future work event. Esa es la palabra. Vamos a describir future work event. Antes de empezar a describir esos future work events, vamos a dialogar un ratito con esas preguntas. Quiero pedirle a Ana Elizabeth Alegría que le pregunte a Rafa, que le formule esas preguntas. Son dos preguntas, las que sean donde dice let's start. Rafa, usted responde y luego Rafa le pregunta a ella. ¿Ok? Vamos a ver, adelante, por favor. Okay. ¿Cómo se pronuncia
esa schedules. Who schedules the event at your work, please? That are some events today. Is it that are taking place the next work, the next week? Ay, no lo puedo pronunciar muy bien, la verdad. Vaya, entonces Rafa, no sé si tiene alguna una respuesta para esas dos. Gracias, Ana. No, no lo entiendo, teacher. Okay. No problem. Vamos a formularlas y vamos a responderlas. ¿A alguien le gustaría responder a la pregunta? Se la voy a formular yo para revisar este pronunciación. Vamos a ver quién se anima. Who's the big? José, vaya, José. José, who sketches the events at your workplace? Solo la número uno. Schedules. Esta palabra de schedules, nosotros la conocemos como horario, ¿verdad? Que son los horarios, schedule. Pero aquí está siendo utilizado como un verbo. Entonces, ¿qué verbo es schedules? Who schedules the events at your workplace, José Gómez? Ay, yo creo que José no sé si está escuchando, José. Hello, bueno. I'm so sorry, I have a problem with the internet, teacher. Tell me. I hear you. Okay, José, who schedules the event at your workplace? Schedule is like things to do. Like for in this case, we're talking about like program, who plans, who, these are synonyms, who plans. Schedule events at the workplace? For example, I send a report at 9 o'clock. Okay, so in this case, we are looking for class and Jose. Cuando vean una pregunta que comienza con who y no hay un auxiliar, porque aquí no hay un auxiliar que diga who do you, bla, 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 o who does she, entonces es porque ese tipo de preguntas son llamadas. Miren, aquí lo voy a escribir, solo a manera de que alguien quiera investigar, pues es excelente. Subject questions. Okay. Son subject questions. ¿Por qué son subject questions? Porque andamos buscando el subject. Aquí no nos dice quién agenda o quién programa los eventos en tu lugar de trabajo. Who schedules. Entonces, aquí vamos a buscar el doer, el que hace las cosas. Entonces, aquí podrían ser my boss, my colleagues, I do it, yo lo hago, I do it. Entonces, esas son posibles respuestas. Who schedules the events at your workplace? Yo lo hago, I do it, yo lo hago. No, mi jefe, my boss, my direct boss. Entonces, ahí buscamos el subject. Por eso, solo la pregunta es como decirle, ¿cómo dirían ustedes quién come pupusas? Solo para ilustrar la idea. Who eats pupusas? No dice who do you eat pupusas, porque es una pregunta que ando buscando quién es. Ese es el sujeto, ando buscando who eats pupusas. Me, you, they. My uncle, exactamente. Son preguntas que anda buscando por el subject. Ok, entonces ese mismo tipo de preguntas nos han formulado aquí. Okay. Who schedules the events at your workplace? ¿Quién los agenda? ¿Quién los programa? Sí, entonces ahí teníamos como respuestas personas, ¿verdad? Mi tío, mi abuelo, mi abuela, mi sobrino, etcétera, etcétera. En este caso, como es workplace, muy probable que sea the boss, the
president, the CEO, dependiendo quién sea el big boss in the company, ¿verdad? Y si es usted el big boss, ya todo le veo cara de jefe aquí. Sí, dice, I do it, teacher, I do it. Me, I am the leader in here. Entonces ahí, ahora la otra pregunta es, what are some events that are taking place? Aquí está la estructura que nos interesa. That are taking place. Taking place. Taking place, esos eventos que van a tomar lugar the next week. Okay. Entonces, ahí vamos a empezar a decir, ok, no sé si ustedes sabrán, ¿verdad? Number one, next week, ¿qué vamos a hacer? Number two, number three, esos events que van a tomar place. Ok, entonces, más o menos la idea ahí está. Quiero que ustedes en este momento, aquí pregunten, voy a elegir dos para que se pregunten uno al otro. Vamos a comenzar con Rafa. Hoy sí, Rafa, usted va a preguntar, Rafa, y le va a preguntar a María Julia. Go, Rafa. Ok. Las dos preguntas. Correcto. Ok. Who gets to the events at your workplace? Hello. 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 They're ready. No entiendo la pregunta, teacher. Okay, who schedules? ¿Quién? Yo digo, no. La palabra schedules aquí no está haciendo horario. Está funcionando como un verbo. El verbo programar o agendar. O schedules. ¿Quién programa los eventos? Exacto, ¿quién programa los eventos? Los eventos de trabajo. Ajá. Podría ser my boss schedules the events. My boss schedules the event. Okay. What about next, Rafa? Number two. Okay. What are some events that are taking place the next week? Some events are, for example, meetings twice a week in the afternoon. So okay. Yeah. Makes sense. Thank you so much. Yes, those events, they don't have to be like big events, like celebrations. They can be any events that's happening, you know, this coming week. Okay, like you said, it can be a meeting, it can be, I don't know, maybe a reunion with your... Father's Day. Oh, yeah, I was going to say Father's Day. Yeah. No, actually, some companies do not celebrate it on the exact date. They tend to do it prior, antes, or after, because the Father's Day is a holiday, it's a day off, when we're not supposed to work. It's the second end week, right? Yes, I think. The month, yes. The 17th. Like Mother's Day too, it is exactly. Second weekend. Well, that is in the American culture. But in our case, Mother's Day is the 10th of May. For us. Yes, for us. But yeah, in the States, it's different. Like you said, different dates. Yes, I think it's the second. The second weekend. Right, second weekend of June, right? Yes. And then Mother's Day is the second. Weekend from May. May, right? So... That's Monday, right? I'm not sure about the exact date, but yes, it changes a little bit. Yes. Okay. So these questions, two questions, easy questions. But antes de pasarme a la conversación, before I move to the conversation, quiero que ustedes me ayuden a formular una pregunta, porque veo que esta de who schedules como que presenta un poquito de dificultad. Envíenme una pregunta con who
y una acción para ver si más o menos he comprendido la estructura de este tipo de preguntas, porque son bien, no tan comunes, pero vean qué útiles son. ¿Quién se robó mi, o quién se tomó el agua que dejé aquí? Who drank the water? Dale. ¿Quién no sé qué? ¿Quién quiere comer pizza hoy? Who wants to eat pizza? Vienen qué útiles son. Eric. Sí, entonces mándenme preguntas, quiero ver de esa misma estructura, porque esas no son tan comunes, pero son bien útiles, porque no usamos auxiliares. Mándenme una de las que usted quiera mandarme en el chat, y luego las revisamos. La fórmula es el who más un verbo, una acción, siempre va en tercera persona, y luego un complemento, así. Vamos, pensemos, mándenme un ejemplo, si no tiene, si tiene celular y quiere decirlo, ver. Verbally, solo dígala. Yo la escucho. Tengo tres ya. Muy bien. Who reviews? Siempre pongámosle reviews. La S porque third person. Who reviews? Ah, veo que tengo más antes. Jairo dice, who wants to take... This day, ok, está buena esa. Who reviews the rent calculation? Está bien. Who scheduled the party for next weekend? Ok. Who did the homework? ¿Quién hizo la tarea? Va, exactamente, mire esa de que mandó Rubén. Who did the homework? Ya de pasado me está haciendo la pregunta. ¿Quién hizo la tarea? Who did the homework? Who took my cheese? Hay un libro que se llama Who moved my cheese, ¿verdad? ¿Quién se ha llevado mi queso? Who moved my cheese? Who took my pen? Exacto. Who pays the return? ¿Quién paga el retorno? Who played in the team? Who plays? Who didn't do the job? Okay. Okay. Who will wash my clothes? Okay. Futuro, ¿verdad? Elizabeth Happy. Who wants? Elizabeth alegría. Happy. Pero alegría no se dice happy. ¿Cómo es de alegría? Sí. Joy. Como la película de happy. Intensamente. Yo soy happy. Ah, bueno, entonces. Feliz. Because I'm happy, clap alone if you fail. Who wants to play basketball with me? Muy bien. Who paid at work? ¿Quién pagó? Sí, exactamente. Así como la están mandando. Who signs up to go to stadium? Okay. Who breaks the rules now? Démosle, Rafa. Who sent the report today? Exacto. Así como la están mandando, no vamos a especificar who's going to Madrid. Okay. Ahí no ponemos ningún subject porque lo estamos buscando. Creo que ahí está la idea. Okay, muy bien. Entonces... ahí nos quedamos con esas ideas. ¿Alguien tiene alguna consulta de por qué estas preguntas no les ponemos auxiliares y subject? ¿O alguna pregunta? Tenemos más. ¿Who calls the clients? ¿Quién llama a los clientes? ¿Who calls the clients? Muy bien. ¿Who? Me, you, they, she, we, etc., etc. Ok. ¿Alguien? ¿Questions? ¿Are we okay? Are you guys sure? Ok, let's move on. Vamos a revisar la conversación. Aquí tenemos la estructura que necesitamos para esta sesión. Entonces, apareció Henry por aquí. No sé si Henry está conectado. ¿Henry? No, ¿verdad? Entonces, para que no me haya olvidado con su nombre. Comienzo leyendo. Hello, Henry. I have a question. I have a question. Who is... representing the company in the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending to the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee. Ese es committee. 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 El acento
lo ponemos justamente Comi. Aquí. Committee. About it. Permítame un poquito. Ok. Vaya, si ven esta conversación, y terminaba, no lo daba a ver. Si ven esta conversación, es una conversación con bastantes estructuras con ING. Ese es el propósito. Que vamos a utilizar la estructura. Miren la primera. Who is representing? Representing. Luego, Julia is attending. Julie is attending. Who is delivering? I am presenting. I am informing. Esas serían las acciones con ING. Entonces, todas están haciendo referencia about the future. Future. Aunque el verbo en sí, como lo mismo lo hemos expresado al principio, esté diciendo que es una acción progresiva que está pasando, la función en el escenario actual no es que está pasando en el momento. La función, el propósito está indicando hacia un futuro próximo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuándo es presente y cuándo es futuro? El mismo contexto nos va a ayudar, porque veamos en primer lugar el que tenemos aquí en color negrita. Julie is attending the conference this year. Julie is attending the conference this year. Quiere decir, no dice, no en el momento, ¿verdad? No que ahí está ahorita, sino están hablando de un evento que está programado, que va a suceder, que suele suceder seguramente cada año. No está en el momento, no está ahí en el evento. Luego, en el mismo contexto, I see, but if Julie is attending, si ella va a ir, va a asistir, who is delivering the presentation for the CEO next week? Esta parte de deliver lo hace más fácil porque tenemos una expresión de tiempo, next week. Ya eso lo hizo más fácil de comprender que está refiriéndose al future. Entonces, porque ya la expresión de tiempo, de hecho eso le iba a mencionar, que es una de las cosas más evidentes cuando utilizamos futuro. Por ejemplo, I am playing soccer next Saturday. No estoy diciendo que ahorita lo estoy haciendo, sino I'm talking about one event that's going to take place next week. Entonces, vamos a repasar un momento esta conversación, pero antes de repasarla, me gustaría escucharles qué han comprendido, alguna pregunta sobre este tiempo. Levante la mano y pregunte o comente, por favor. Tisha, leyendo la conversación, va, en la parte de última diría entonces, suena genial, así que informaré al comité acerca de eso. Fíjese que me gusta la traducción que le da, sin embargo... yo diría, suena genial, entonces voy a informarles, es que informaré, también puede traducir, pero informaré, fíjense que a mi punto de vista es más estrictamente para el will. Ajá, sí, ese will hace que los verbos terminen en haré, hará, más, son los más comunes, iré, son los más comunes. Entonces, will lo hace más para comeré, diré, que avisaré, volaré, etcétera. El will. Más futuro. Verbo, más al futuro. En cambio, cuando hablamos del el ING, yo diría que es como decir, suena bien, suena genial. Entonces. Estoy informando. Entonces, no, fíjense que no estoy informando. Entonces, voy a informar. Entonces. Yo informo al comité sobre eso. Es como usar presente, pero que no me refiero al presente, porque yo informo suena chivo, entonces yo informo a ellos, no te preocupes. Esa es una acción inmediata.
Yo sí una acción inmediata, pero haciendo referencia no al momento. Si yo digo yo informo al comité, a mí no me suena como que ahorita le voy a informar. Posiblemente le va a informar de algo que va a suceder. Entonces, por eso de que yo a manera de conclusión, clase, no diría informaré. Yo más me quedo con voy a informar o yo informo, presente. ¿Por qué les digo eso? Porque en su mayoría, cuando se usa ING, la manera de transmitir esa idea en español es presente simple, cuando hablamos de futuro, en la mayoría de ocasiones. Entonces, quedémonos con voy a informar o yo informo al comité, pero haciendo referencia al futuro. Entonces, esa parte. No sé las otras, ¿cómo las interpretan ustedes? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pueden decir ahorita, necesito escucharles, porque así aclaramos las dudas que puedan surgir. Así que, antes de ver la otra parte. ¿Questions? ¿Questions, guys? Easy, confusing. Quiero escucharles. A lo mejor vemos más ejemplos también. Teacher, uh-huh. en la parte de en la primera que dice hello Henry, I have a question. Uh-huh. Who is representing the company in the yearly conference? Uh-huh. Sería quien está representando la compañía en la conferencia anual. Uh-huh. Si lo traducimos literal así, pero ¿qué diría usted? ¿Qué diría usted que haga referencia al futuro? Que no sea esa terminación de que más suene como haré o irá o hará, que son más estrictamente de will. ¿Qué diría usted? Entendiendo que el contexto aquí no está haciendo referencia al presente, sino a un evento futuro. ¿Qué diría usted? ¿Quién estará representando la compañía? Uh-huh. ¿Quién representa a la compañía cada año, por ejemplo? ¿Quién representa a la compañía en el... Si yo hablo... Sí, es que en realidad literalmente así dice quién está representando a la compañía. Pero quién está representando no hace tanto referencia al futuro. ¿Quién representará? Ajá, es que verdad ¿quién que... ¿Quién representará? Sí. Estamos cayendo también en el mismo detalle del hará, iré, dependiendo. Por eso que yo les decía que no es recomendado traducirlo así. Mejor digamos quién va a representar, como una construcción, quién va a representarla, quién va a, como hace referencia al futuro. Si eso lo hace más explícito. Pero yo insisto que no digamos con verbos en hará, irá, hará, ese porque ese es más will. Eso es más will. En español la idea es un poquito menos probable que suceda. Entonces, si hablamos de esa manera. Sin embargo, en nuestro lenguaje coloquial, nosotros así hablamos, ¿verdad? Decimos, ¿quién va a representar entonces? ¿Quién representará? Lo hacemos así. Entonces, pero la estructura gramatical más adecuada sería o bien usar el presente simple o bien utilizar el quién va a en ese escenario. ¿Verdad? Entonces, eso se recomienda más por la estructura misma. Lo que sí quiero que quede claro es que la estructura de presente continuo, como la que estamos viendo, hace referencia al futuro. ¿Qué determina? Va a ser el contexto donde lo estemos utilizando. Porque, y también si tiene una expresión de tiempo agregada, pues lo hace mucho más fácil. En este caso, algunas veces están, algunas veces no están, pero hace referencia a eventos que han sido previamente agendados o arreglados, que van a tomar lugar en el futuro. Por eso es que usamos el presente progresivo para hacer o hablar de situaciones en el futuro. De hecho, me voy a adelantar un poquito para mostrarles eso. Luego vamos a revisar la pronunciación. Creo que ya lo vieron ustedes. Si no, pues lo vamos a revisar ahorita más. Aquí aparece. Bueno, ese es el ejemplo. Voy a la otra página. Aquí aparece.
En la siguiente página, ya vamos a regresar a la anterior, menciona, we use present continuous, ¿para qué? To talk about arrangement, esa es la palabra clave, para hablar sobre arreglos for events at a time later than now, siempre haciendo referencia al futuro. Un arrangement es algo que ha sido previamente ya arreglado y agendado, entonces, pero es in the future. The future, así. Entonces, eso es, aquí nota la estructura y para qué lo vamos a utilizar, el present continuous for future event. Algo clave, una vez más, no quiero redundar demasiado, son arrangements, eventos futuros. Ok, ahí lo utilizamos, future. Entonces, la probabilidad es mayor y sí va a suceder, no como el will o el going to, que pues sí, hay siempre un grado de este probabilidad que suceda o no suceda. Entonces, antes de leer, porque siento de que es un tema, quizás a lo mejor, no sé si hay preguntas, dudas o quieren mandar ejemplos ustedes en el chat, yo les leo para ver, o pensemos en esos escenarios donde vamos a, tenemos algún evento scheduled already y queremos y va a suceder y qué, cómo expresamos esa idea. A ver, pensemos un momento, ustedes en su trabajo, en su familia, algún evento programado, algún plan que tengan ustedes y usemos presente continuo para hablar de él o describirlo. Tomémonos unos 3 minutos, escriban en su cuaderno y luego los comparten o de un solo digiten. Mañana, ¿qué arrangements tienen? ¿Qué eventos mañana podemos usar el ING? Yo estoy pensando que mañana, mañana les mando un ejemplo. Por ejemplo, we usually play soccer at school after we finish classes. So I'm thinking tomorrow I'm playing soccer after class. Or I'm playing soccer after class tomorrow. I'm going to the park next Sunday. Okay, so lo que le falta I am. I'm going to the park. Porque necesitamos el verbo to be, Jesús. Solo tenemos un ejemplo de Jesús. I'm going to the park next Sunday. Okay. Rubén, we're going to the cinema. Okay. I'm eating pizza in the morning. Okay. Okay. Podemos decir, I'm eating pizza in the morning tomorrow. I'm eating pizza tomorrow morning. I'm eating pizza. Okay. What else? Tenemos el del cinema. Tenemos uno aquí, creo que no lo logré leer.
I'm going to meet. Ese ejemplo, Gerson, ya siento que bien fácil de mezclar con going to, pero usted me puso I'm going to meet my colleagues tomorrow at 11. Ahí está usando el going to. Ya, ahí sí ya usó una estructura nueva usted. La idea es que justamente después del verbo to be, que es am, pongamos el verbo en ing. Yo sé que usted ha puesto going to, pero si él le puso otro verbo en sí, ya el verbo que está utilizando usted como principal no es el going, sino es el meet. Por eso que ya no tendría, no entra en esta categoría. Ahí sería I'm meeting, solo I'm meeting my colleagues tomorrow at 11. Ahí sí. Quiero ver qué más tenemos. Georgina dice I'm meeting. Ahí está la Georgina similar. Esa está bien, Georgina. I'm meeting. I'm visiting my parents. Puede ser más específica la oración, Cristina. I'm visiting my parents y diga dónde, cuándo, si es posible. Hágalo más explícito porque eso se trata. Es un evento programado. I'm playing the guitar tomorrow. Si usted lo suele hacer y hace sketches, está bien. Next week, I'm going to the beach with my family. Está bien, Ana. Who's playing tomorrow in the Cuscatlán? Okay. En forma de pregunta, también está bien. Who's playing? Teacher, I have a ajá, adelante. Question. Go. We never use say will with the gerundio? No. Will no se puede con gerundio. Siempre va, no. Siempre va a ser infinitivo. Uh-huh. Por ejemplo, who will go, okay. Who will play, who will play. Siempre va a ser el verbo en su forma base. But never in gerund. It won't make sense. Lo que podría hacer es usar will, el verbo to be, y más el ing, que es una construcción nueva. Es un futuro progresivo. Le voy a dar un ejemplo solo a usted para más o menos ilustrarle. Mire, I will be playing soccer tomorrow. Hasta ahí vamos a dar un ejemplo solo para ilustrarle la idea. Ahí sí tendría sentido. Porque ahí ya usé be, que me permite poner un ing después en su forma avance. I will be playing soccer tomorrow afternoon. Okay. Ahí sí. Quiero, bueno, sigo leyendo los ejemplos. La verdad, después de Narciso tenemos el de Catherine, que es Thursday. There is training. No, ahí no, Catherine, porque me está diciendo there is training, que hay un entrenamiento. La idea es la estructura. Es decir, subject, verb to be, ing. Así la estructura. El de Marden está bien. I'm cooking dinner to my siblings. Ahí puede decir cuándo, dónde. Está bien, I'm cooking dinner. Porque si no le ponemos más contexto, Marlene, podría sonar que ahorita lo está haciendo, ¿verdad? Ahora, si le pone más contexto, ahí vamos a entender, no es ahorita, es mañana que le va a cocinar o más tarde. Por eso es la importancia de agregar un poquito más de contexto. Luego, I'm dancing in the party with my friends at night. Si decimos tonight, tendría más sentido, Cristina. Porque así sería más hoy en la noche, ¿verdad? Y si lo dice también, y también depende de la hora que diga esa oración. Si lo dice en la mañana, por ejemplo, I'm dancing in the party with my friends tonight, si lo dijo en la mañana, sabemos que va a pasar más. Un evento. Siempre tiene que ir como algo especificando el día o el tiempo. Fíjese que vamos a decir que si le pone el tiempo, es ideal, ¿verdad? O si no pone tiempo, pero da una idea de que el evento es va a suceder a un tiempo futuro al que está hablando, independientemente de la hora que sea, pero que sea más tarde o en futuro, estaría bien. Por ejemplo, los ejemplos que nos han dado, acá la redundancia aquí en el folleto. Todos llevan como el tiempo. Dicen tiempo y el que no dice tiempo da una pista. Por ejemplo, la primera pregunta que dice, who is representing the company in the yearly conference? Hay un evento que está programado, que suele suceder todos los años, que es la conferencia anual. Esa me da la pista de saber que no es que está ahorita ahí pasando, sino es un evento scheduled que está, ¿sí? Pero si no hay nada que indique, ahí sería, ahí ya no,
podría ser que entre la duda. Entonces, ¿ahorita lo está haciendo o va a pasar después? Okay. El de David, I'll go get the ticket. Ese sí se sale del tema porque ese es el verbo, ese es el will de una vez. Y no vamos a usar will, vamos a usar la fórmula subject, verb to be, verb in ing. Así. Esa fórmula tenemos que seguir. El de Ana Elizabeth Alegría. On Wednesday we will be. También se sale de la estructura. My partner tomorrow receiving a Marvin, my partner tomorrow receiving a client. También sale de la estructura porque después de partner necesitaríamos el verbo to be. My partner is receiving the clients tomorrow. Ahí sí. Veamos el de Gabriela Guadalupe. I am walking in the park tomorrow. Sí, sí es un evento que suele ser ya lo programado y va a suceder. Correré en el ensayo mañana. No, es en Spanish. I'm meeting tomorrow with my colleagues. Eso sí está bien, Gerson. I'm running in the studio tomorrow. Muy bien. Ahí llegamos al final. Fíjense que no nos olvidemos. La estructura, guys, así como está en el folleto. Ahí se los presenta el ejemplo. Subject, ese es mandatorio. Eso sí hay que respetarlo y hay que seguirlo. Subject, aquí está. Luego, verb to be, que se va a adaptar de acuerdo al subject. Main verb, pero lo ponemos en gerund. Y luego el complement. Miren el que tenemos aquí el ejemplo. I am meeting the entrance tomorrow. Ese tomorrow ya se dio, que es para mañana. La explicación es, this action will take place, tomará lugar mañana, en un tiempo futuro. Aunque diga, I am meeting the entrance. Ahí en la otra, what time is Maria interviewing the people? What time is Maria interviewing the people? ¿Qué hora empezará? ¿Qué horas? Ella va a hacer las entrevistas, sería lo ideal. ¿Qué hora va a hacer ella las entrevistas? María, entonces ella va a entrevistar a las 5 mañana o más tarde. Si son las 4 o posiblemente las 5, hace referencia a un futuro. Sí hay que respetar la estructura porque la idea es usar present continuous for future event. Ese es lo principal. Quiero ver otros ejemplos. Ahí nos falta, Narciso, el verbo to be. Mire, subject es we. Después de subject necesitamos el verbo to be. Como es we, necesitamos we. ¿Cuál va? We are, exactly. We are celebrating on weekend. David, no David, el will no lo estamos utilizando. Yo mencioné al principio el will para hacer, para como preguntarles sobre cómo ustedes hablaban en futuro. Sería un error decirles que will y going to son las únicas maneras de hablar futuro, porque hay muchas maneras de hablar futuro. Y una de ellas es la que estamos viendo ahorita, que es el presente continuous para hablar futuro. Entonces, pero will y el going to son las más comunes. Sin embargo, hoy nos hemos dado cuenta que hay otra que es present continuous cuando le agrego un contexto. Okay. Lo que manda Rubén, por ejemplo. I am checking my schedule for tomorrow. Fíjense que lo que manda ahí, habría que analizarlo un poquito. Porque I'm checking my schedule for tomorrow. Esa suena que ahorita lo está chequeando para mañana. Sí, ahí por el contexto que me está dando, no sería un futuro. We are celebrating on weekend in the work. Sí, está bien. I am sleeping tomorrow. Fíjese que, vaya, voy a mencionar esto y voy a dejar de compartir por lo que me acaban de mandar. I am sleeping tomorrow. Si yo digo, I am sleeping tomorrow, ¿cómo les suena a ustedes? Porque tampoco es que voy a poner todas las acciones que se me vengan a la mente, ¿verdad? Porque si no, muy, muy probable que no esté siendo tan accurate, que no esté siendo tan asertivo en lo que estoy diciendo.
Teacher, suena como yo estoy durmiendo mañana. Sí, pero es que lo que pasa es que aparte que la acción de dormir ya se sabe que es casi que todos los días. Exactamente, a eso iba a llegar, gracias. ¿Verdad? No, no vayamos a poner así a la zumba marumba, ¿verdad? Lo que se me ocurrió, ¿verdad? Porque recuérdense que es necesario también tener la claridad de que, bueno, yo sé que puedo usar el presente continuo para futuro. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Ya depende de mí en sí. ¿En qué momento lo voy a utilizar? Y cómo doy contexto para que eso se comprenda como tal, teniendo la claridad y la confidence que el presente continuo es para acciones que han sido previamente arregladas, scheduled, ya establecidas. Esa es una de las claves. Si yo tengo la claridad, que eso suele pasar así, uso presente continuo. ¿Verdad? Es lo mejor que podemos hacer, porque hay más formalidad en las cosas que usar will y going to, porque will es para otra, ya lo vamos a revisar muy, muy probable en próximos temas, que will es para las decisiones que salen al momento, alguna oferta, una ofrezco, me ayuda, will. Pero ya decir la estructura de I am going to the beach, I am playing, I am having, esas acciones son previamente ya, como decimos, scheduled, ya previamente establecidas, ¿ok? Lo por eso que sleeping, ¿verdad? No mucho, sabemos que ese no es como un evento tan formal que va a pasar, a lo mejor sí, bueno, y mañana, pero quizás me quede en una película y me duerma hasta muy noche, no hay como una exactitud. Entonces, así que por eso creo que seamos selectivos en lo que vamos a transmitir, la idea que queremos decir. ¿Alguna consulta, guys? La verdad, me gustaría seguir leyendo más ejemplos de ustedes para seguir. Teacher, y si ya digamos que va a ser algo que, sí es cierto, mañana tengo que dormir, pero si usted ya le agrega, me voy a dormir tarde o que solo voy a dormir un par de horas, ¿cómo sería correcto usar going to o will? Muy buena, vaya. Imagínense que usted usted es una persona, Gerson, pero así, ¿verdad? Disciplinada. Yo mañana me voy a dormir a las 10 de la noche, porque así, si una persona, y hasta lo escribe en su agenda, ¿verdad? A las 10 me duermo porque me duermo, aunque llueve, truene y todo, yo me duermo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? I am sleeping tomorrow night at 10 p.m., si es posible, ¿verdad? Ya usted esa hora, hasta ya se pone el no más así, pijama, y luego a dormir, ¿verdad? Ojo. Ahí sí. Sí, pero si ya es una acción de que posiblemente... Programada, ahí sí. Pero si no usemos el going to, I will, digamos que... No, yo mañana me voy a dormir ya a las 10. I'm going to sleep tomorrow at 10. Okay. Pero como que no hay un 100% de seguridad que pase. Pero como les digo, si usted es una persona que, no hombre, yo hasta mi agenda aquí la tengo. Mire, mañana me duermo a las 10. Ahí sí. Ese es el detalle de que si es a schedule event arrangement, como la palabra misma lo dice, sí, arrangements, ¿ok? ¿Qué otros ejemplos tienen? Compártanme otros ejemplos, a ver. Pensemos ahora, ya pensamos en el trabajo, pensemos, vaya, ahorita, quiero ver, son las 9, ¿verdad? ¿Qué otros ejemplos, qué cosas van a hacer en un rato que ya las tenían programadas desde ayer? Ustedes. Yo, una pregunta, estoy... tratando de unir varios cabos, ¿verdad? De lo que estoy escuchando. Igual con el will, porque bueno, estoy haciendo uso del traductor y tratando de encontrar una palabra para omitir el will. Y algo que el compañero mencionó sobre lo de dormir, yo le estaba buscando, así como mencionó Gerson, de que se le cambia. Entonces yo buscaba mañana o ellos dormirán en la playa como algo programado, pero siempre me aparecía el will.
De allí estaba observando para poner el I am. Entonces, ahora le puse I am sleep on the beach, pero la traducción me dice estoy durmiendo en la playa. Durmiendo en el presente. Exactamente. Entonces, ahí me queda yo. Sí. Siempre que usted en el traductor escriba un verbo terminado en hará, irá, el traductor siempre le va a decir will. Siempre le va a decir will. Si dice dormirá, le va a decir will sleep. Si dice, y siempre si le pone el traductor va a, como, sinón, como señal de futuro, por ejemplo, ellos van a, siempre le va a poner going to. Siempre. Entonces, pero lo que no hace clic es el presente continuo para futuro, que es lo que estamos discutiendo en ese momento. El detalle, David, es que vamos a utilizar presente continuo, así como lo escucha, pues suena algo raro decir presente, pero para hablar en futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo utilizo present continuous para hablar en futuro? Y la respuesta es, lo utilizamos cuando el evento ha sido previamente scheduled, programado. Hay un arrangement ya, si es. Si eso está, entonces lo más indicado sería usar el presente continuo, que la estructura es sujeto, verbo to be, verbo en ing. Así. Uh-huh. Porque si lo traduce, va a decir, pero si yo le digo, miren, vaya, en mi caso, mañana, I am teaching English tomorrow night. Yo sé que mañana a las 8 tengo que estar conectado con ustedes. Es algo ya programado. Si usted traduce en ese momento en su traductor, I am teaching, yo estoy enseñando, le va a decir. No suena, no traduce. Lo que sucede es que muchas estructuras del idioma inglés se traducen de una manera diferente al español. Le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cómo dice usted tengo hambre en inglés? I am hungry. I am hungry. Exactamente. I am hungry. No dice I have hunger. Suena raro. Entonces la estructura que mejor comunica esa idea en el idioma inglés, I am hungry, no I have, ¿verdad? ¿Cómo dice yo tengo 20 años de edad, quisiera, va? No dice I have 20 years old, no decimos así, decimos I am 20 years old. Es decir, que esa estructura del idioma inglés que mejor representa en español es esta, no es la otra. Entonces, muchas cosas, el idioma tiene establecido las estructuras que comunican mejor sus ideas. Entonces, si queremos traducir una idea como tal, literalmente es muy probable que nos vayamos en la chicahuita y digamos, ay, pero no suena. Lo que yo quisiera que usted en este momento se diera la oportunidad de pensar es, yo utilizo el presente continuo para hablar en futuro, pero con las acciones o eventos que ya fueron agendados previamente. Así, esa sería la mejor traducción, la mejor idea que tiene que usted, como para pensar, como para empezar a pensar un poquito más en inglés y pensar no tanto en español, porque si no va a sonar bien raro. Porque va a decir, ¿cómo así que estoy durmiendo y mañana, verdad? ¿Cómo así que estoy comiendo y mañana? No traduce. No sé si ha ido un poco, Luis, o me lo he más confuso. Me gustaría que me expresara y me diera sus ejemplos también para ayudar. David, perdón. Oh, sí, yo le estaba entendiendo. Por eso aprecio mucho que en este momento ya llevamos una hora hablando sobre esto, porque no he visto a bien en algún momento tratar de avanzar para ir simplemente llenando los espacios que tenemos por clase, porque cuando logramos detenernos en estas cosas que nos están causando mi percepción de que al final entendemos o yo entiendo mejor, porque aquí ya he entendido yo de que depende del preámbulo de la conversación, así es como lo voy a ir usando, y en algunas ocasiones
Fíjense que no sé si me están escuchando, guys. Yo estoy escuchando bien cortado, pero creo que es mi conexión. Sí, sí, se oye entonces cortado. A David lo oímos bien. Ah, pues yo soy el raro ahorita. Está lloviendo mucho. No, y lo más triste, aquí ni está lloviendo, gran calorón. Voy a poner mi cámara un ratito, eso a veces ayuda un poco. David, no sé si alguien me quisiera retroalimentar un poco de lo que dijo David. Perdón, David, pero mire, yo trataba, no, trataba de... Voy a resumirlo porque sí hablé mucho. Vaya. No, que está bien que nos tomemos el tiempo para sacar estas dudas e interrogantes, que es lo más importante, a diferencia de solamente avanzar con la temática. Vaya, excelente, ¿no? Y gracias, pues de hecho, la idea esa es, la idea de que se vaya comprendiendo un poco de por qué de las cosas. Y si usted no entiende algo, pues pregunte, mire, pues en su momento van a salir muchas preguntas que quizás no tengan una respuesta inmediata. Entonces nos damos la misión y la entendemos, porque la entendemos, ¿verdad? Entonces ese sería el objetivo, así tendríamos que pensar. Yo agradezco también de que pregunten, porque eso me dice que estamos en la jugada, ¿verdad? Estamos ahí viendo, we want to learn, queremos aprender. Entonces, y yo sé que es gramática, pero la gramática yo siempre he dicho que es la base, ¿verdad? Para hablar bien. Si no, vamos a hablar todo, chachalaco. No, hombre. A la brava. A los rangers. A lo, no sé. Suena un poquito informal. Informal. Vaya, le voy a... Spanish, English. Inglés calle. Cabal. Miren, la verdad, el Black English se lo desconfigura todo. Vaya, entonces les voy a tomar resistencia porque ya me pasé un ratito, pero it's okay. Entonces, veamos, Adrián se conectó. Present. He's here. Ana Elizabeth Alegría. Present. Perdón, Ana Elizabeth Happy, ¿verdad? Yo estoy cambiando de nombre. Happy. Ok. No, digámosle Joy mejor, hombre. Ana Elizabeth Segura. Present. Ok. Ana Elizabeth Segura. Narciso. ¿Está aquí Narciso? Present, teacher. Ok, Narciso. Carolina Guadalupe. No. David Mirón. Present, teacher. Thank you. Eric Arnoldo. Present, teacher. Okay, Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Uh-huh. Georgina. Present. Uh-huh. Manuel. Present, teacher. Thank you. Manuel Hernández. Henry Vladimir. No, Jairo. López. Present. Thank you, Jairo. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you, José Alberto. Present. José Rubén. Rubén no está. Ok, Catherine Patricia. Manuel Antonio Medrano, si no lo logró, ¿verdad? Es que tenía algún inconveniente. Ok. Wow, el agua. María Julia. Present. Thank you, María Julia. Que llueva, así tal vez pone más fresco. Marvin Omar. Súper fuerte, Santa Tecla. En serio. Present, teacher. Thank you, Marvin. Rafa. Present, teacher. Claudia Karina. Thank you, Claudia Karina. No. Cristina Stephanie. Present. Valeria Nicole. Okay. Present. Thank you so much. Okay. Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a repasar un ratito la conversación, porque ese es el propósito de esta clase. Future events, but using the present continuous, present progressive. Ok, yo creo que más o menos lo estaba leyendo. Una vez más lo voy a leer rápido para chequear pronunciación, and then you're gonna do it, all right? So Peter, hello Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference?
Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the new committee about it. Committee. Esta palabra es un poco tricky porque estoy pensando en que en comprometido, committed, es committed, committed, committed. Ok, vamos a hacer un poquito de fuerza de voz, guys, en esta. Committed. Aquí vamos a ponerle un poquito de fuerza de voz, ok. Porque hay una palabra que es comprometido, que es esta, miren. La voy a poner porque en lo personal se... committed. If you are committed, porque es comprometido, ¿verdad? Responsable. Pero este es committed. 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 Que pues es la apóstrofe en donde lleva la fuerza de voz. ¿Ok? Quiero voluntarios que me ayuden a leer esta conversación. Dos. A ver, levante la mano quien quiere participar. Yes. Démosle. Go. Go. Go, 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 please. Okay, I'm Peter. Sounds good. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing to the company in the yearly conference? Who's Henry? Una voz de una señorita. No me pareció. Yo creo que vamos a pedirle entonces a Cristina. Cristina, ajá. Go, Cristina. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? With what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committee. Uh-huh. Okay, we finish. Committee. Okay, good about it. Committee. Thank you so much. Ok, le iba a mencionar, Cristina, el verbo suponer o adivinar. Guess. Luego lo demás es súper bien. ¿Qué es CEO? ¿Alguien sabe qué es un CEO? ¿Qué significa eso? Es como like a general manager o a president. Ok. For the company. Ok, CEO. President for the company, I think. Ok, sí, el CEO es el Chief Executive Officer, es decir, que es el top. Por ejemplo, el de Facebook sería Mark no sé qué, ¿cómo se llama? El Bill Gates, los que son, pero top. The Macintosh, Bill Gates. Ajá, the highest rank in a company, the top. Ese es el... Ese Stop es el, in the world, mama. Exactly, like the top. So that will be. But the CEO, it's like, I think it's chief, like the president, like you said, executive officer. Exactly. Okay, good. So let's continue. What else do we have? Veamos. Ayúdenme a responder estas. Solo son dos. Two. Vamos a borrar esto. We have two sentences. ¿Qué me ayuda con la 1 y la 2? Tan easy. José Gómez ya participó. Vamos a pedirle a Marvin Méndez que nos ayude con las dos sentences para completarlas con la información de la conversación. Go. Okay, yeah. He is presenting with the new employee. I am informing the committee about that. Muy bien.
the committee. Good. Well, that's what it is. Thank you so much. Aquí solo Marvin le puso ING y el otro le puso M. Así que sounds really good. Thank you so much. Vamos a seguir practicando. Vamos a avanzar un poco en la, en el manual, guys. Y bueno, yo no les he hecho esto, pero hay, siempre aparecen links, ¿verdad? Que son de actividades de refuerzo y que usted puede ir a aperturar y pues estar ahí escuchando, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes los está haciendo o no les ha quedado tiempo. Me gustaría también preguntarles sobre eso. ¿Han tenido espacio para ir a revisar las conversaciones, guys, de las que es, o los links que son recomendados? ¿Quién lo hace? Mándenme en el chat quién lo hace. Quiero ver quién está... ¿Quién le queda tiempo para hacerlo? ¿O quién hace un esfuerzo, mejor dicho, para hacerlo? ¿O ir a escuchar los diálogos? ¿O las conversaciones? ¿O audios sugeridos? A ver, ¿quién? Que diga yo en el chat de YouTube. No estamos aprovechando esa es una herramienta, es un resource, es una fuente que nos están dando. Y pues sugerido porque va también relacionado con el tema que se está estudiando. Si nos metemos a ver esas conversaciones, pues prácticamente no se vería todo el tiempo, ¿verdad? Solo son sugeridas para que usted vaya y por supuesto que vaya a completar ejercicios. Ahí son bien prácticas porque les dan siempre preguntas y ahí mismo les da el feedback o les dice cuántos sacaron, si hay alguna conversación que escuchar. Así que como recomendación, pues siempre trate de accesarla y por lo menos una vez hay que hacerlo en el día. Siempre hay algo que aprender de ese o nuevo vocabulario. Vamos a continuar y tenemos la fórmula que ya más o menos la discutimos. Una vez más les comento, subject, verb to be, que está relacionado al subject. Main verb, el main verb siempre va a estar en ING. ¿Ustedes qué saben sobre ING? ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre, mejor dicho, alguna aportación sobre los ING? ¿Cómo sé si le pongo ING o le quito algo o le agrego? ¿Alguien conoce algo sobre los ING que le gustaría compartir? Yo, teacher, lo que ajá, había entendido sobre el ING en el verbo al final se le pone, ¿verdad? Pero lo que yo había entendido era de que es la acción que se está haciendo en ese momento. Lo que yo estoy haciendo en ese momento, digamos, por ejemplo, I am eating. Estoy comiendo. Yo eso era lo que había entendido, pero con lo que me está explicando usted ahorita es algo que está programado para hacerse, que nosotros ya lo sabíamos que lo vamos a hacer. Ok, gracias. Quiero agregar un poquito más a eso. Sí, yo he dicho de que eso es algo que se está programado para hacerse, pero que ya tenemos la certeza, ¿verdad? Pero tampoco he quitado... Tampoco he removido de que el presente continuo se usa para cosas que están pasando en el momento. Es más, lo que hemos dicho es que estamos usando el presente continuo para hablar de futuro. En sí, la función principal del presente continuo, como su mismo nombre lo dice, presente continuo, es decir, acción que está sucediendo en el momento. Ahora lo que estamos haciendo es abusando un poquito, agarrando esa estructura para hablar sobre el futuro, ¿sí? Es como que yo agarrara, de hecho, fíjense, usamos el presente simple que ustedes ya conocen para hablar para el futuro. Se lo voy a demostrar. ¿Cómo diríamos, vaya, si tenemos un horario, para, más o menos para ilustrar, ¿cómo presente simple? Yo como, I eat. Tú comes, you eat. I eat pizza, you eat pizza. Entonces, ¿cómo yo uso el presente simple para hablar en futuro? Voy a apagar mi cámara porque me dan un mensaje aquí de que tengo mala conexión. Bueno, así la voy a dejar, si no me avisa. Si yo utilizo el presente simple para hablar en futuro, ¿guys me escuchan? Hola. Les voy a mandar una oración en este momento. Voy a apagar mi cámara porque de hecho tengo un mensaje. Bueno, le voy a mandar una oración en este momento al chat. The bus, miren,
Liz. Ahí lo estoy digitando. Si yo escribo esto, ve, acabo de mandar un ejemplo al chat. Me gustaría que lo leyeran, solo para aclarar, tratar de aclarar este punto. Estoy usando el presente simple para hablar de futuro también. Pero ¿cómo así? The bus leaves at 10 a.m. tomorrow. Lo que sucede es que pues, yo también utilizo el presente simple para hablar en futuro cuando son cosas que están agendadas, ¿sí? Y no estoy diciendo que el presente simple no se queda siempre con su uso original, que es hablar de cosas rutinarias. Lo que estoy diciendo es que estoy agregando un nuevo uso del presente simple. Lo mismo pasa con presente continuo. Presente continuo, su originalidad o su razón de ser es describir acciones que están pasando en el presente y están tomando lugar de manera progresiva actualmente. Pero también lo utilizo para hablar sobre eventos futuros previamente programados. ¿Sí? O sea que no estoy removiendo ninguna utilidad, ningún uso de del tiempo como tal. Lo que estoy haciendo es tomando ese tiempo para hablar sobre una acción futura previamente programada. Cuando yo pregunté sobre si alguien sabía del gerund un poquito más, no formulé bien mi pregunta. La idea era que si usted conoce de cómo funciona el spelling, la escritura de esos verbos. Es decir, si por cuando le pongo ing, cuando duplico alguna letra, cuando quito la última vocal y pongo ing, a eso me refería. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. Si yo digo el verbo put, por ejemplo, el ing de put es putting, le pongo doble t, pero ¿cómo así? El verbo nadar es swim, el ing es swimming, pero le pongo otra vez doble m, porque le estoy poniendo doble m, a eso me refiero. Existen reglas para poner el ing. El verbo bailar es dance, el ing es dancing. Le quité la E y le puse ING. El verbo trabajar es work. El otro es working. Solo le agregué ING. No, porque ya termina en consonante. Entonces a eso me refería, más que todo sobre spelling. Entonces yo les quiero pedir a ustedes, porque pues, para ir expandiendo un poco el vocabulario, que usted me investigue un poco sobre eso. Vaya mañana, le voy a preguntar, vaya, ¿qué investigó sobre cómo hacemos los gerunds? ¿Cómo los hacemos? ¿Qué reglas hay? Porque eso nos va a ayudar un poquito más cuando escribimos, ¿verdad? Entonces, y no vamos a cometer el error que no duplique la consonante, o de repente no agregué una letra necesaria, ¿verdad? A eso me refería. Entonces lo otro pues del presente y todo eso, pues ya sabemos que sí es como tal, lo único que estamos abusando un poquito más de esa estructura para hablar sobre el futuro. Ajá, exactamente, Erika, decimos Karen, pero ¿por qué? ¿Por qué ponemos otra T? ¿Ah? Entonces, a eso me refiero, mañana vamos a hablar de ese tema para manera de expandir un poquito más, y yo voy a elegir algunos que me comenten. Fíjense que no es mucho, son como 6 reglas, la verdad. 6 o 7 reglas que nos dicen por qué. Se las aprenden rapidito, yo sé. ¿Algún comentario, alguna pregunta, guys, sobre esto? Seguimos estudiando gramática. No, yes. Mañana les pregunto, ¿sí? ¿Me ayudan a crear? Vamos a scramble the following words. Yo también aquí. Bueno, los grillos ahí están, estamos en mayo. Ok, me ayudan a scramble the following words. Ahí tenemos unas sentences. Quiero que me ayuden a resolverlas, ok? Y luego las vamos a compartir.
ahorita voy a matar los grillos, no me preocupe. How do you say grillos en inglés? A ver quién me dice grillos en inglés. Y hay un juego y un deporte que se llama así en Estados Unidos. Cricket. Exactamente, exactamente. Hasta una compañía de celulares que se llama Cricket. Ok, bueno, tomémonos unos 2 minutos. Cuando termine, me avisa, por favor, en el chat para compartir. Ok, ya tenemos a Marlene que ya terminó. Thank you, Marlene. Okay, thank you, Georgina. Thank you, Jesús Sánchez. Un minuto más, okay? Thank you, Adrian. Thank you so much. Ok, vamos a pedirle a Adrián que lea la número 1, la que ya está resuelta, por favor, Adrián. Mark is sending the letter the next week.
Number one. Jose number one. Oh, okay. Oh, sorry, sorry. Jose is receiving the new worker tomorrow. Okay. Jose is receiving the new workers tomorrow. Sorry. Thank you so much. Sorry. Number two, Jesus, number two. Yeah. The next week, Mark is sending the letters. Okay. ¿O podemos dejar the next week al final de la oración? The next week, Mark is sending the letters. Exactamente. Podemos dejar también the next week al final, Jesús. Okay, okay. Podemos decir entonces, ¿cómo quedaría? Mark is sending the letter the next week. Exactamente. Good. Narciso, ayúdanos con el número 3. Walter is sending the check today. Thank you. Walter is signing the checks today. Significa de que si decimos today, es muy probable que esta oración haya sido dicha temprano en la mañana, porque todavía lo va a hacer más tarde. Ok. The checks today. The checks today, ya ves que te dije. Ajá, the checks today. Today al final, es muy probable que la acción se haga un tiempo más tarde del que se está hablando. Ok. Number five, una señorita que nos ayude, solo caballeros han participado. Number five, veamos quién. Ana Segura, please, number five. Marina is organizing the presentation in the hostel. Okay, good. Esta oración es muy probable que se haya dicho en la mañana, ¿verdad? Marina is organizing the presentation in the afternoon, okay? La última, ¿nos ayuda, Gerson? Gerson, can you listen? Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay, easy, right? Very easy. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear grupos, si viene una parte pues de las mejores, que es, vamos a hacer role plays. Los role plays que vamos a hacer, los vamos a hacer en pareja, ¿ok? ¿Y de qué vamos a hacer los role plays? Aquí está la instruction. We are going to role play about schedule events in your workplace, ¿ok? So, you guys are going to make up the conversation. Van a make it up, lo van a inventar, okay? You guys decide qué van a poner, de qué eventos quieren hablar, etcétera, etcétera, okay? Make up, van a create it. Ustedes son los protagonistas de ese roleplay. Como es un roleplay, puede ser una combinación entre un jefe y un subordinado, entre colegas, ustedes deciden qué rol van a tomar, ¿ok? Y pues usted decide cómo inicia su conversación y cómo la va a terminar, siempre y cuando utilicemos la estructura que estamos viendo, que es presente continuo. To talk about schedule events. ¿Tienen alguna pregunta? Questions before I make the pairs. Considero que si la conversación, bueno, que no sea muy cortita ni tampoco extensa, y que pueda durar quizás un minuto la conversación, ¿sería mucho? Marlene, muy poquito, dice Marlene, ok. Para crearla le puedo dar unos 5 minutos ahí más o menos y luego pues vamos a compartir. The main purpose is to talk about a scheduled event. This is the main purpose, that's the main objective, ok. Así que, guys, en este momento, I'm going to create the groups. Si alguien se queda solito por casualidad y su compañero se fue, ahí
me pide ayuda, yo le voy a ayudar con mucho gusto. Si queda de tres, pues veamos cómo vamos a organizarnos ahí. Así que, here we go. Aquí vamos. Go, guys. Hello. Jairo, what's up? What happened? María Julia no está ahí. Como si sí está conectada, pero no habla nada. En serio, vaya, vamos a hacer algo. Voy a, lo voy a mandar con Georgina, ¿ok? Mm. Vaya. Okay. Empezaríamos teacher. Como hello, how are you? Good evening. I am fine, teacher. Le voy a decir, te va la maestra y Rafael y yo vamos a ser los alumnos. No, no, está buena esa. No, how are you? I'm fine. Yes, teacher. And you? You, what is your problem? Así le vamos a decir. Good, thanks. No problem. Tell me, no sé qué poner. Jugar. Oh, no, hombre, ¿qué más? ¿Qué tenemos que ocupar con jugar? Present continuo. How are your day? No, ¿cómo se escribe cómo estuvo su día? ¿Cómo está su día? How are you? How are you? Your day. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? En pasado. Mm-hmm. How was your day? Mm. A little student, yeah. Productive. Sweet. ¿Cómo dice? Lento, suave. Relajado. Relax. Relaxing. Relax. Rafael, relax. What happened? Everything good. Perfect. Algo que le pueda agregar, is there something you... tenemos que agregarle el present continuo. Vamos a ver si le agrega esto. Is there something you need to do today? ¿Cómo? Is there something you need to do today? Is there something? Something. Okay. Ajá. ¿Hay algo que necesitas hacer hoy? Is there something you need to do today? Wait. Is there something you need to
you need today. Do today. Today. Yes. Sobre la idea de esta noche. Sí, pero ¿qué es lo que quieres poner? O sea, decímelo en español. Para empezar la conversación. ¿Pero sobre qué? Pues yo lo estaba pensando como que está así, que nos encontramos. Yo te hago la pregunta, ¿cómo te va este día en tu trabajo? Ajá, ok. Es como, hi, it's going, how it's going. Ajá. Creo que es, ¿Y tú qué me respondes? ¿Cómo te va en tu trabajo? It's great. Pero decime algo más. Es un día pesado, es un día diferente. Ha sido un día muy bueno. I am. ¿Cómo se dice esto? Recibiendo. Hi, Anna, how are you? You said contestant? Uh-huh. You still contestant? I'm fine, thanks. You're excellent. Anna, tomorrow we are having the weekly meeting at 10 a.m. and you are presenting the production reports. Así queda. Falta. And now, Anna, say, Anna, Amelana, what do you say? Anna, say, bueno, aquí hablamos un poco de, saludamos. Remember, we have a meeting. The next Saturday, podemos poner on next mes, sí, verdad, next Saturday.
Yo por lo menos sería también okay, thanks. Remember that we have a meeting at 3 in the afternoon. No sé. 3 p.m. Le ponemos 3 p.m. Ok, ya nos llamaron, o sea, a ver qué nos dice el teacher. Qué gusto haber platicado contigo, Cristina. Abrazos. Gracias, igual. Bendiciones. Pero cuídate. No, el teacher ahí está todavía. Ahí está. Sí, están grabando. Pero bueno, que vamos, a terminar, solo queda 14. Chel. Porque, ¿cómo así que lo bueno, José? Ya veo, ya se quiere ir. Estamos confundidos con José. El cansancio, teacher. Ah, no. No, es que les he dado tiempo porque estaba viendo los otros grupos que están inspirados. Entonces no les he querido cortar la inspiración. Si ustedes tienen algo que seguir compartiendo, okay. Keep practicing. José, yo sé que tiene muchas ideas, yo sé. Y Cristina no se queda atrás también, así que keep practicing. Voy a estudiar más acerca del tema, teacher, porque viera que me he confundido bastante. No sé cómo expresar este tema. Del ING. Piense en eventos programados y ahí utilícenlo. Teacher, mire, por ejemplo, digamos, él me pregunta qué voy a hacer mañana en el trabajo. Vengo yo y le digo, I am sending the message in the morning, receiving the report, the supervisor. I write the email. Waiting sería, ¿verdad? I am writing, sería. I'm writing the weekly email. Así tendría que ser, ¿va? Exacto. ¿O tengo que agregarle otra cosa más? No, así, I'm writing. ¿Y cuál es la pregunta que formuló José? ¿Qué le pregunta a usted? ¿Cómo le dijo? What do you do? What do you do everything in your work? No, la pregunta every no day, es... Perdón. La pregunta no sería what do you do, sería what are you doing tomorrow? No, what are you doing? Ajá, what are you doing tomorrow? Doing, porque ajá, es D-O-I-N-G. Porque es para que se mantenga esa estructura, correcto. Vaya, me van a compartir lo que tienen, voy a llamarlos a todos porque ya el tiempo se nos está agotando y José ya se quiere ir, así que vamos a tener que... Ya tiene sueño, ¿viste? Vaya, está bien. Ahí vamos a hablar todos, iban a hacer las preguntas, ¿ok? Welcome back. Thank you so much for practicing and being ready for this final round, final minutes together on this session. Quizás algunos ya habían terminado, algo otro le faltaba. Bueno, como los que tengan para compartir. Ok, tenemos un par de minutos. Comenzamos con el equipo de José Gómez.
Jose, go. Ni second. Okay, Cristina. Hello, Cristina. What are you doing in your work? Hello, Jose. I sending the email. I'm receiving the report at the supervisor in the morning. Reading the report, but the general manager in the afternoon. Not that great. Congratulations. And you? I call my clients every day. And I try to sell the product service for my company. That's all. I don't know if everything's okay. Finish, teacher. You finish. Okay. We need to make just a very few observations, okay? To begin with, José and Cristina, vamos a quedarnos con la pregunta que ustedes dijeron, está bien, pero hay que hacerla más con referencia al futuro. Por ejemplo, what are you doing tomorrow morning? Or what are you doing at work tomorrow? What are you doing? Okay. Or this coming week, or this weekend, or next month. Tenemos que especificar qué es future. Sí, okay. Y cuando Cristina le pregunta a usted, José, and you, mantengamos la estructura, ¿verdad? Usted dijo, I call my clients and try to solve, no sé qué dijo. Entonces, usted respondió en presente y tiene que mantener la estructura, ¿verdad? I am calling my clients and trying to blah, blah, blah. So, it's got to be in ing form para mantener la estructura en ing siempre con aquellos scheduled events, eventos ya programados, ¿verdad? You answer, but in simple present. Entonces ahí sí ahí perdimos el mensaje ya no se transmitió de la manera que debería ser, porque if you are talking in future y luego se pasa al presente, perdemos esa sintonía que llevaba. Entonces le sugiero esa parte. Keep the structure and provide more details, okay? Así sí es future, okay? Entonces, escuchamos a uno más por cuestiones de tiempo y mañana. Eric, adelante, Eric. Usted quiere, vaya, dele pues con todo. Hey, yo no quería. Eric, no lo estructuramos a futuro. Oyendo otro ejemplo. Así está futuro. Falta, le voy a poner Jairo. Ok, go ahead, Ana. ¿Sí? Empiece. Hello, Eddie. Who is the new sales partner? Hi, Anna. Her name is Brian. He is working in the line central. What product line does Brian? Distribute. He is sales in line for men. Great. Thank you. Bye. Finished. That's all. Oh my goodness. No me gustaba la estructura, vaya. Ahora, ¿qué pasó? Esto fue lo que le dije a Eric, que estaba analizando con lo que eran el ejemplo future, los otros compañeros. Future events, come on. Quizás los grillos que están aquí en mi background los estén así ustedes. I'm sorry. Está durmiendo los grillos. Mañana los voy a mandar a matar todos aquí. Aquí estaba lloviendo, creo que los ha sacado. Bueno, nature is like that. Así la naturaleza, así que
Ahí, bájenle volumen a su micrófono. I'm sorry, I apologize. It's not, I can't control that part. I can't control it. Pero sí, lo que sí puedo controlar es que me están usando la estructura, como dijimos. Ok, so, voy a tomar la asistencia. Mañana vamos a retomar este tema. Sí, porque lo que no han pasado, van a mañana lo van a hacer. The purpose is to use the structure of present continuous to talk about the future. Así, literal, así como tal. Usar la forma del presente continuo para hablar sobre futuros eventos programados. That's it. Ahí eso es todo. La pregunta es, what are you doing? Y luego, tomorrow, what are you doing next week? What are you doing in the afternoon? Si es en la mañana, que haga referencia en buen futuro. Okay. Bueno, la asistencia, guys, y con ello nos quedamos. Hoy sí pueden decir good night, porque hoy sí aplica. Pero espero primero respóndame. No le voy a poner falta. No quiero poner falta aquí. Ok. Comenzamos, Adrián. Present. Good night. Thank you. Good night. Sí, Adrián. Hoy sí con todo. Sí, okay. Sí. Ana Elizabeth Alegría. Present. Good Thank night. You. Good night. Ana Elizabeth Segura. Present. Good night. Narciso. Present, teacher. Good night. See good you. Good night. See you tomorrow. Ajá. Uh-huh. Carolina. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. Okay. David. Antonio. Present. Thank you. Eric Arnoldo. Present, teacher. Thank you. Gabriela Guadalupe. No. Georgina. Present. Thank you. Manuel. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you. Henry Vladimir. No lo logró. Jairo. Present, teacher. Here. Ya le iba a poner falta, Jairo. Ya le iba a poner falta. Jesús, Jesús Antonio. Grabación de Okay. Present. Thank you, José Alberto. Good night, José Alberto. Present. Thank you, José. Rubén. Rubén no tampoco lo logró. Catherine Patricia. Catherine. No la veo en ningún lado. Catherine. Manuel Antonio tampoco. María Julia. María Julia. Present, sí, teacher. Está, ahí está, ahí está. Marvin, Omar. Present, teacher. Thank you, Marvin. Rafa. Present, teacher. Thank you so much. Claudia Karina. No, okay. Cristina. Present. Good night. See you tomorrow. Nice. See you tomorrow. Marlene. Present. Marlene, ya sabemos que en la cama está, ¿verdad? Bueno, pues, cuídense mucho. Mañana retomamos el tema porque me siento frustrado. Está muy, muy confundido eso. En serio. Bueno, mañana traemos más ejemplos y lo aclaramos. Lo que lo aclaramos, lo aclaramos. Voy a ver los videos. Pero, ok, hay que leer también. Take care, see you tomorrow. Bye bye. Night. Tomorrow, bye. 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 Take care in your dreams. Take care. Watch out. Watch out. Bye. ¿Cómo estamos, pues, Rafa? ¿Cómo se siente usted también confundido? Confounding. Confused. Confused. Sí, es que más, solo, más que todo en este uso del ING, más que todo. I remember this. Más que todo estuve en la acción, ¿va? La que está, cuando se está ejecutando. Hasta ahí había llegado. Sí. Sí, lo que pasa es que es una forma, y de hecho fíjese que es una forma bien común para hablar, sí, para hablar en futuro. De hecho, bien, los gringos así hablan en muchas ocasiones. Usan el presente continuo para hablar en futuro. Lo único que, como les insistí ahora, pero yo creo que alguna estaba bloqueando ahí esa parte. Le insistí ahora que son para eventos ya programados. Programado. Que están ya en una agenda. En una agendado, exactamente. ¿Qué pregunta? Dígame. Ajá. Iba la que puse yo ahí, porque me comí ahí que de I am sleeping tomorrow. Is my vacation. Ah, vaya. Se me quedó la...
Ahí tiene más sentido. Mira, ajá, porque, porque ya está programada que mañana tengo sesión, tengo off day, como de off day. Ajá, days off, ok. Vaya, ahí sí tiene sentido. Ahí, lo hubiera hecho así, hubiera sido magnífico. Ajá. No, pero mejor para que entendieran la clase. Okay. No, pero I mean it's easy. I don't see the complicated part. You know, I understand. So, what questions do you have? Do you want more examples about how to use the present continuous for future, or what do you want me to do for you? Any question, Rafa? Yes, use the. It will be able in the future. Ah, sí, lo que pasa es que will be able, ese es cuando hace referencia a una acción de que implica tener la habilidad de hacer, por ejemplo. Si yo digo I will be able to, yo podré significa. Si digo I will be able to, bla, bla, bla. Hey, por ejemplo, I will be able to, y dice, yo podré hablar inglés, I will be able to speak English en el futuro, ¿va? Y podemos especificar cuándo, by the end of the year, al final del año, por ejemplo. Entonces, pero ese I will be able, si se utiliza en futuro, yo podré. Se podré. Ajá, I will be able to, es yo podré, y luego le ponemos una acción, pero así es una forma de futuro. Y solo usamos solo I will. Solo el will y I will, luego el verbo, por ejemplo, I will y luego decimos speak, yo hablaré. I will speak. El otro es yo podré hablar. Ajá. Es como el objetivo, ¿no? Exacto. Ajá, es para decir, es un poder de hacer, de habilidad, pero en futuro, I will be able. Porque no, usted no, ¿cómo diría? Yo no voy a poder ir a la escuela. ¿Cómo diría en inglés eso? No, ya sufre ya descomposición porque es el verbo poder, ¿va? Uh-huh. Ya no podemos usar el... Ahí la usa el will not. Ajá, exactamente. I will not be able to go to the school. Exacto. Y lo que quería mencionar es de que algunos se confunden. Por ejemplo, I'm going to Candy's. Eso no se puede. Porque el Candy ya sufre de descomposición en el futuro. Exacto. ¿No? Exacto. Por eso que el verbo poder es will be able. Pero es will. Que... Ajá. Teacher, y es solo eso que usa descomposición, por lo menos, el be able, el verbo can. Sí, exacto. Porque ese es el más común. Que no puede utilizarse en futuro el can. En pasado sí, porque puede decir could, ¿verdad? Pero ya en futuro necesita ser una construcción diferente. ¿Y could cómo se escribe? El pasado, es que el presente es can, ¿verdad? El pasado es, se lo voy a mandar, el presente es can, el pasado es could. Los dos son, eso es lo único que, el detalle con estos modales, es que aparte de que indican una habilidad, también uh-huh. pueden ser utilizados para hacer solicitudes. Por ejemplo, que yo podré, podría yo. Ajá. ¿Yo podré o yo podría? ¿Qué quiere decir? I could. ¿Qué? Es que could I también, could speak. Yo podría hablar, entonces I could speak. Es como de una sugerencia. Ajá, exactamente. Pero yo también puede significar yo pude hablar, I could speak. Yo pude hablar, que es el haciendo referencia al pasado. O sea que el could se podría traducir como pudo, dependiendo del sujeto. Mm. O se puede traducir como podría también. Por eso. Eso es el contexto le va a ayudar, Rafa, para identificar. Si yo digo, could I speak to you? Podría hablar con usted. Pero si digo, I could speak to you, yo pude hablar con usted. Y para la respuesta, yes, I could. Yes, I could, o no, ajá. O, pero si digo, si yo le digo, can I speak to you? Puedo. Pero digo, could I? Podría. Entonces, entonces ya la respuesta va a depender. Porque si yo digo, por ejemplo, hola.
Como pidiéndole permiso, podría. Exactamente. Bro, que el could, el uno de los usos es permisibilidad, ¿verdad? De habilidad también, could. Entonces, y incluso suena bien cortés, de cortesía. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Could you help me? ¿Verdad? Entonces, pero ese es pasado, imagínense. Ahora en el futuro no podemos hacer ese tipo de... Aunque el ya para decir, ¿podrías ayudarme mañana? El could no lo puede establecer. Mire, could you help me tomorrow? Ya tiene sentido. Podría ayudarme mañana. Pero lo que está seteando ahí el tiempo es la expresión tomorrow. Por eso que decir que el para hablar en futuro es will you going to es un gran error. Porque en inglés acepta un montón de construcciones que también hacen referencia al futuro. Entonces, para no confundirlo, porque sé que son varias cosas que estamos hablando, quedémonos con can, presente, could, pasado. Pero could se traduciría, podría, pude, pudo, dependiendo del sujeto. Uh-huh. Entonces, sí. Y si vamos a hablar en futuro, nos quedamos con el, si es de poder, de habilidad, el be able. El be able. Ajá. Así nos vamos. Y el más, el will. El will, ajá, le digamos el will. Exactamente. Va, teacher, ahí estamos. Vaya, miren. More or less. Vaya, sí, poco a poco. Yes. Hay que ir indagando y pues mañana hay que seguir practicando con el presente continuo para el futuro. Ay, hay algunos tiempos que son más interesantes, entonces un poquito más complejos, pero poco a poco se va digiriendo y va teniendo sentido, ¿ok? Ese es el idioma bien bonito, ¿ok? Así que gracias por sus preguntas. Cualquier cosa, Rafa, pues también lo que se le puede ayudar con mucho gusto. No deje las tareas para última hora, hágalas. Ah, y... Vamos adelantado, un paso adelante, vamos. Vaya, me llega entonces. Me llega mucho, Rafa, pues gracias por su tiempo. Cuídese, descanse. Gracias, bueno, pues bye. See you tomorrow. Bye, bye. Tomorrow. Bye.